Hola, soy Freddy Heredia y este es Acceso Directo, un espacio dedicado a la divulgación del trabajo científico que se desarrolla en Yucatán. Bienvenido sea usted. El doctor Arturo Taracena Arriola es guatemalteco y francés, egresado como licenciado en Historia en San Carlos, en Guatemala. Es doctor en Historia de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales en París, Francia. Autor del libro Guadalupanismo en Guatemala, Culto Mariano y Subalternidad Étnica. Es investigador del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM en Yucatán. Este es su libro, doctor Taracena. Es un libro y en su primer capítulo usted titula Dos senderos de una devoción. Una misma Virgen que tiene como origen el milagro aparicionista. ¿Cuál es la diferencia entre el culto del guadalupanismo en México y el que se practica en Guatemala? Mire, son varias las diferencias. En primer lugar, el origen. El culto es mexicano en la primera mitad del siglo XVI. A Guatemala va a llegar tardíamente, finales del XVII, XVIII, y realmente se consolida en el XIX. Eso es lo primero. En México empieza como un culto fomentado por los criollos, por los españoles, para una virgen propia, por decirlo, americana. De hecho, Guadalupe es la única virgen americana en el pudiéramos decir, en el universo mariano católico. Y además de eso, es una virgen que de ser una virgen para los criollos pasa a ser una virgen para los indígenas y finalmente se convierte en una virgen mestiza ligada al proyecto nacional mexicano del siglo XIX, siglo XX, ¿verdad? Aunque en cambio en Guatemala se va a quedar como una virgen criolla, como una virgen blanca, fundamentalmente con devoción no indígena, con devoción ladina, como se dice en Guatemala. Y no necesariamente una virgen marcada por el culto indígena. Aunque, quiero decir, a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, el culto guadalupano en Guatemala se ha abierto a los indígenas, sobre todo a los que vivieron refugiados en México. Regresaron guadalupanos a Guatemala después del exilio. Es la virgen de los habitantes afroamericanos de Guatemala, los garífunas. Es la virgen de la subcultura, decía su libro, el libro del guadalupanismo en Guatemala, también decía de la cultura urbana. Sí, sí, es urbano. De los maras. Sí, y de las maras, sobre todo, bueno, en general las maras nacieron en Estados Unidos, salvadoreñas y guatemaltecas, y han influido a su regreso con su cultura de que la Virgen de Guadalupe sea su virgen. De hecho, Lo que queda claro es que el culto mariano es un culto amplio, es una virgen que asume, pudiéramos decir, a cualquiera de sus hijos sin importar ninguna diferenciación de raza, etnia, tendencia sexual, etcétera, etcétera. Sí, pero aquí la gran diferencia que usted nos hacía en su libro, que por cierto vale la pena adquirirlo, Guadalupanismo en Guatemala, decía que mientras aquí unificó a la sociedad no guzmana, ¿no? Uh-huh. En México, en Guatemala, como que hubo de que es una virgen indígena, pero no es para todos. Sí, pero en Guatemala ni siquiera la llegaron a ver durante la colonia como virgen indígena, la veían como una virgen criolla, ¿verdad? Y solo se ha visto como una virgen morena en el siglo XIX y en el siglo XX, ¿no? Es decir, no llegó esa mutación, pudiéramos decir, cultural que en México fue sufriendo por diferentes razones y actores, en Guatemala no, porque es una virgen, valga decir, que no está ligada al nacionalismo guatemalteco. Es decir, es una virgen más, pero no tiene nada que ver con el nacionalismo guatemalteco, y el nacionalismo guatemalteco no es incluyente, si no ha hecho del mestizaje el elemento central, sino es diferenciador. Hay indígenas y no indígenas, poco parecido a Yucatán, hay mayas y blancos, ¿verdad? La Señora de Guadalupe se convirtió en símbolo de independencia de los grupos insurgentes que buscaban la independencia, incluso en contraposición con las vírgenes del Pilar y la de los Remedios. Esto nos lo dice en el libro. ¿Qué pasó en el vecino reino de Guatemala que no era ajeno
al llamado de soberanía? Pues esa lucha política a través de la Virgen de Guadalupe entre una Virgen mexicana surgida en México, como es, ¿verdad?, y la Virgen que los españoles reclaman, que es la Virgen del Pilar, la patrona de España, en Guatemala no llegó, no llegó a plantearse, precisamente porque no está ligada a la construcción del nacionalismo, ¿verdad? Incluso aquí en el libro nos recuerda usted que la Virgen de Atocha era la Virgen de la familia real. Sí. Sí, sí. Pero la Virgen del Pilar es la Virgen de España, ¿verdad? Es la Virgen de España. Sí, sí. De hecho, la presencia de la Virgen siempre viene desde la conquista. Bueno, es que el culto católico, el cristianismo entró con la conquista y entonces el culto mariano es producto de esa conquista, ¿verdad? Lo que creo que es un fenómeno fantástico es cómo en América se impone en la lógica litúrgica católica una Virgen americana, ¿verdad? Es la única, como digo, insisto, no existe. Santos hay muchos latinoamericanos, pero Virgen es la única, ¿verdad? Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Interesantísimo el programa del día de hoy. Regresamos. En Rojas Sarlat Producciones nos hemos renovado. Este año continuamos innovando con nuestro equipo tecnológico, pero también con el equipo humano. Ahora, además de nuestros servicios de producción de video, videomemorias, informes en video, documentales, circuitos cerrados para eventos, spots comerciales y videoclips musicales, así como la generación de grandes eventos, iniciamos con la producción de contenidos propios, sin descuidar la producción en los medios tradicionales. Sin ser una televisora abierta o restringida, estamos innovando en las nuevas plataformas, para que tú nos veas. Ahora, incursionamos en el panorama deportivo con los programas Terreno de Juego, un medio de comunicación que reúne la mejor información deportiva local, nacional e internacional a través de cápsulas, reportajes, entrevistas y mesas panel que satisfacen a todos los apasionados del deporte. Las noticias más importantes de nuestra entidad, con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia, en Yucatán es Noticia, por Teleplay. Viejos amigos, en una nueva señal. Soy Freddy Heredia y esto es Acceso Directo, un espacio dedicado a la divulgación del trabajo científico que se desarrolla en Yucatán. Bienvenido sea usted. El doctor Arturo Taracena Arriola es guatemalteco y francés, egresado como licenciado en Historia en San Carlos, en Guatemala. Es doctor en Historia de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales en París, Francia. Autor del libro Guadaluparismo en Guatemala, Culto Mariano y Subalternidad Técnica. Es catedrático e investigador del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM en Yucatán. ¿Cómo se fue esparciendo, si se puede decir esta palabra, el culto a la Virgen de Guadalupe ya por todo el sureste, Yucatán, sí. Guatemala, doctor? Yo quisiera decir que no soy un estudioso del guadalupanismo en México, sino que tuve que leer las obras fundamentales que han tratado este tema para poder entender cómo llega a Guatemala y la relación con Guatemala. En ese estudio, en ese análisis, fui descubriendo el culto se fue expandiendo en la Ciudad de México a través de la iglesia, ¿verdad?, fundamentalmente de los jesuitas hacia el centro de México, norte de México, y tardó en bajar al sureste mexicano. A Chiapas tardó porque Chiapas formaba parte de
el Reino de Guatemala hasta 1824, y entonces a partir de que se incorporaba a México ya hay un esfuerzo tanto de los funcionarios como de la Iglesia Católica Mexicana de implantarlo como un culto fundamentalmente nacional. Lo que es curioso es que el Yucatán es más tardío, y es más tardío por la gran impronta que tiene el regionalismo yucateco, y el cual basaba el culto en la Virgen de Izamal, ¿verdad? Hasta finales del siglo XIX, que Ancona Carrillo, que es uno de los impulsores del culto de Izamal, se ve obligado por, pudiéramos decir, las directrices del Arzobispado de México de hacer de la Virgen de Guadalupe una virgen yucateca también. De hecho, acá en el libro nos dice que originalmente se cambia la fecha al culto de la Virgen de Guadalupe porque era el 8 y... se pasa al 12, se pasa al 12 de diciembre. Bueno, esos son todos los mecanismos de ir fijando una tradición, de ir fijando un discurso, de construir un discurso nacional, y es un proceso histórico, ¿verdad? Es decir, muchas veces se piensa que cuando apareció la Virgen ya el proceso estaba definido, ¿no? Cuando uno es historiador, uno ve que se necesitó que recorriera espacial y temporalmente y socialmente el culto para ir fijándose hasta convertirse en lo que es ahora, ¿verdad? Un elemento fundamental en la imagen que de sí mismos tienen los mexicanos y la que exportan al resto del mundo, ¿verdad? O sea, esto fue una tarea de bastantes años. Sí, de... bastantes, para que se fijara esto. Sí, sí. Tuvieron que intervenir varios papas, ¿no? Para que den la posesión del 12. Sí, sí. Usted puede tener un paragón con la fecha de independencia en México, ¿verdad? Normalmente era el 15, porque fue en la noche del 15, hasta que el Estado fijó que era el 16 y se hace el 16. Eso es muy común a la hora de fijar discursos y volver que esos discursos sean lo suficientemente homogéneos para que homogeneicen también a la población que los asume, ¿verdad? El discurso político. Sí, sí. Aquí usted hace un comentario de cómo se encuentra el santuario de la Virgen de Guadalupe en San Cristóbal. ¿Qué elementos de eso? Bueno, en primer lugar llama la atención, ¿verdad?, cómo la Virgen de Izamal, que tuvo una fuerza enorme a lo largo de la colonia y hasta mitades de lo que ya ha entrado el siglo XIX, ha perdido eso y se ha quedado ahora como una virgen muy local de Izamal, aunque la veneran muchos yucateos, pero la que realmente es una virgen regional ahora, o estatal o peninsular, es la de Guadalupe. Y uno lo ve por dos formas: la cantidad de imágenes que tienen en las casas de adentro y afuera de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Son pocas las que ponen a la Virgen de Izamal en la ciudad de Mérida, es muy bueno. Y el hecho que a mí me impactó mucho fue ir a una iglesia del siglo XVIII, como es San Cristóbal, acá en Mérida. Cuando uno entra, ya realmente más que un centro religioso, es un religioso católico, aparece un centro religioso cívico, ¿verdad? Es un monumento a la bandera, monumento a la nación mexicana, los frescos pintados, la enorme bandera, y no deja uno de llamarle la atención ese aspecto, ese convertir a esa iglesia en el centro devocional del culto de Guadalupe en la ciudad de Mérida. Es increíble todo lo que existe alrededor. Como usted decía, fue la parte unificadora, el culto fue la parte unificadora. Incluso los insurgentes lo toman como estandarte. Claro, claro, es que es muy poderoso el discurso religioso, y sobre todo si está ligado a un discurso nacional, ¿verdad? Es decir, México no es el único país. Los polacos tienen a su Virgen Negra como elemento fundamental de su nacionalismo, ¿verdad? Y varios países es así. O santos, ¿verdad? O santos, es decir, es San Jorge para varios de los países europeos como patrón y como elemento de representación, ¿verdad? Aquí en su libro empieza a verse cómo se va apropiando, cómo se va expandiendo, cómo van dando permiso para que empiece a haber este culto, incluso cómo se va introduciendo lo que viene siendo la parte del sureste de lo que puede ser México, Centroamérica, ¿no?
pero además cómo se va apropiando por parte de la población y cómo muchas veces la élite ve a este culto. Nos vamos a un corte comercial y regresamos porque vamos a hablar sobre cómo se ve el blanqueamiento. Regresamos. Los periodistas Emilio Moyer y Armando Escalante, con su análisis profundo y lectura entre líneas, nos transportan a ese espacio político y de debate que solo aquí puedes ver. Primera Plana, por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. El Potro Cisneros nos presenta lo mejor de la música grupera en un programa que ha hecho historia. Gruperísimo. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Soy Freddy Heredia y esto es Acceso Directo, un espacio dedicado a la divulgación del trabajo científico que se desarrolla en Yucatán. Y para el día de hoy, el doctor Arturo Taracena Arriola es guatemalteco y francés. Egresado como licenciado en Historia en San Carlos, en Guatemala, es doctor en Historia de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales en París, Francia. Autor del libro Guadalupanismo en Guatemala, culto mariano y subalternidad étnica. Es catedrático e investigador del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM. Doctor, ¿cómo se refleja esa en la cultura popular y en las mismas élites la tradición, el festejo que se da tanto en México como en Guatemala? ¿Cuáles son las características que hacen esa diferenciación? Bueno, yo creo que es un elemento fundamental de diferenciación. En Guatemala, el 12 de diciembre, la tradición desde el siglo XIX es que los padres y las madres, fundamentalmente de los sectores urbanos, ya sea de la élite o clases medias y sectores bajos, no indígenas. ¿Sí? Vistan de Juan Diego, de indígena, a sus hijos, para ir a pedirle a la Virgen lo que quieran pedirle, un favor, un milagro, etcétera, etcétera. Pero la característica es que no van vestidos de Juan Diego con su sayal blanco o como hacen ahora con la Virgen de Guadalupe aquí, sino van vestidos con trajes completos de indígenas según las zonas indígenas de Guatemala. Es decir, un traje quiché, un traje cachiquel, un traje quechí, etcétera, etcétera. Todos los niños les fabrican, ¿verdad?, trajes a su medida, y los padres van y hacen la romería y le piden a la Virgen. Eso no sucede el 12 de diciembre en la Basílica de Guadalupe, ¿no?, de esa forma. Lo que sí sucede a veces es en el Corpus Christi en México, que visten de Juan Diego a los niños. Y las niñas les llaman Marías, no van como Juan Diego, pero van vestidas como indígenas acompañando a Juan Diego. ¿Por qué se dio esto? Bueno, en parte es la impronta del nacionalismo guatemalteco, que ha sido un nacionalismo segregador donde el indígena es subalterno, pero eso, hay un elemento fundamental: la Virgen de Guadalupe escogió a un indígena para que sirviera de intermediario, y en la lógica de los padres guatemaltecos era vestir al niño un día de indígena para que sirviera de intermediario con la Virgen, porque la Virgen escogió a este personaje, pero no para definir a sus hijos como mestizos o como indígenas, ¿verdad? Eso lleva de que a los varoncitos les pintan bigotes y barba y todo lo que pueden para que quede claro de que no son indígenas, y a las chicas pues van, pero muchas van vestiditas de indígenas, pero llevan calcetitas blancas puestas, ¿verdad?
que quede clara esa diferenciación. Se disfrazan de indígena. No se apropian, se disfrazan y simplemente para usarlo como vehículo y no molestar a la Virgen, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, hay un gran contraste ahí, como se decía, ¿no? Incluso usted en este libro habría de la degradación histórica, ¿no? La degradación racial, ¿cómo se ve? ¿Cómo se fue construyendo todo esto? Pues mira, yo creo que es muy parecido a lo que pasa en Yucatán, ¿verdad? Así es. ¿Verdad? Es decir, ahí sí son dos sociedades que pudieran dialogar en este sentido, en la subalternidad indígena, es decir, entre el indígena visto como indígena, ya sea macehual, ya sea maya, ya sea quiché, lo como se le llame, y la otra parte que tiende a blanquearse y que se ve como blanca, ¿verdad? Aunque no sea blanca, ¿verdad? Aunque sea mestiza, pero se asume como blanco y queda claro que hay esa dicotomía. Y entonces, en ese sentido, Guatemala se desarrolló y creo que Chiapas y Yucatán siguen manteniendo actitudes de ese tipo, aunque no necesariamente estén ligadas a la parte religiosa, ¿verdad? Hay su parte donde se hay la diferenciación de élites. Sí, sí. Bueno, de élites no, de la élite, pero con las clases subalternas. Pero aquí lo que es impresionante es que en Guatemala una persona pobre, no indígena, asume esa tradición para quedar claro de que sus hijos no son indígenas. Aunque muchas veces físicamente usted se dé cuenta que tienen un rostro claro. Indígena, pero como el elemento no es racial sino cultural, ¿verdad? Hay la utilización de ese culto para marcar la diferencia, ¿no? Entonces, la Virgen de Guadalupe, hay una devoción inducida de los criollos transmitida en esta aceptación, esta legitimidad de autoridad, ¿qué tanto hay? O sea, ¿cuál fue el discurso que se construyó? Bueno, el discurso fue muy simple. Es una virgen americana, pero es una virgen para los criollos, para los blancos, ¿verdad? Para el caso de Guatemala. Como digo, no sufrió... No solo Guatemala, sino los lugares donde hay... Sí, sí. Diferencia. Bueno, pero yo creo que en Yucatán ha cambiado, ¿verdad? En Yucatán, es decir, a la Virgen de Guadalupe se le asume como una virgen mestiza, aunque los yucatecos no acudan al mestizaje para explicarse a sí mismos, ¿verdad? Porque son indígenas o blancos, ¿verdad? Que llama mucho la atención. En Guatemala es indígenas y ladinos. En Guatemala no se asume lo blanco, sino se asume lo no indígena. ¿Me explico? Yo no soy indígena, aunque sea mestizo, sea afroamericano, sea blanco, empobrecido, etcétera, etcétera. En cambio, en Yucatán es más fuerte, ¿verdad? La parte no indígena se asume como blanca, aunque no necesariamente sea blanca. Pues doctor, gracias por esta entrevista y realmente interesantísimo este libro, El Guadalupanismo en Guatemala. Bueno, le agradezco a usted y a los chicos el haberme recibido. Muchas gracias. Este libro se puede adquirir en la librería de la UNAM. Sí, esta que está enfrente del Parque Las Américas. Ahí. Gracias.